Cristo. La nave. La ciudad de Argo desapareció. Millones de personas. Es solo el comienzo. Brainiac desestabilizó el centro del planeta. Krypton no resistirá mucho. Pero tu investigación. ¿Hay algo que puedas hacer? Esto lo soluciona. Una nave espacial. ¿En eso estabas trabajando? Tu tío Jor-El descubrió un planeta habitable para kryptonianos, lejos de Brainiac. Construyó una nave como esta para tu primo Kal. Solo es un bebé. Por eso tendrás que protegerlo. Enseñarle nuestras costumbres. ¿Enseñarle? ¿Qué hay de ti? ¡No! ¡No te dejaré! ¡Por favor, no me obligues! No puedo acompañarte, pero jamás estarás sola. Perteneces a la casa de él, Kara. Una casa de esperanza. Jamás lo olvides. Jamás pierdas la esperanza. ¡Entra! Thank you.
mis años combatiendo el crimen, aprendí una verdad. Que cada villano es el héroe de su propia historia. Superman no era la excepción. El Guasón lo drogó. Lo engañó para que matara a su esposa embarazada, Lois, y lo obligó a activar la bomba que destruyó Metrópolis. Así que cuando Superman mató al Guasón, entendí por qué. Todos lo hicimos. Pero cuando se cruza esa línea, no hay vuelta atrás. Se dio a sí mismo y a la Liga de la Justicia una nueva orden: detener el crimen antes de que ocurriera, sin importar cómo. Pero no pudo ver que sus buenas intenciones lo conducían a un camino de tiranía y maldad. Así es como nuestro más grande héroe se convirtió en nuestra peor amenaza. ¿Y qué si Superman libera a los criminales de Arkham? Son lo peor de lo peor. Va a matarlos, Damien. Creo que eso es justicia. Matar personas no es justicia. Superman no puede verlo. Está sufriendo. Necesita tiempo para sanar. ¿Y si hubiera sido Ciudad Gótica? ¿Si el Guasón me hubiera matado? ¿Tu propio hijo? Pensé que dirías eso. ¡No responde! ¡Nos están llevando a la Baticueva! ¡Prepárate para inyectar! ¿De advertencia, Cyborg? No te lastimaré a menos que deba. Tendrás que hacerlo. Mis amigos estaban en Metrópolis, Batman. Starfire, Chico Bestia, muertos. Si lo hacemos, eso no se repetirá jamás. Tienes derecho a estar enojado, pero no es un cheque en blanco. Y la Liga de la Justicia no es un escuadrón de la muerte. Aún no lo ves, pero Superman se equivoca. Debes practicar tu aterrizaje. Sí, estoy bien. Gracias por preguntar. ¡Vamos! Así que no matas, pero está bien dejar heridas cerebrales traumáticas. Asegura los muelles de carga. ¿Viniste a ayudar? Sí, para evitar que Clark y tú cometan un terrible error. Ninguno de nosotros quería esto, pero el Guasón nos obligó. Metrópolis cambió al mundo. Ahora debemos cambiar con él. Pero no así. De toda la gente pensé que tú lo entenderías. Necesito que me digas la verdad. ¿Dónde está? Pabellón C. No puedes traicionarlo. Te necesita. Es por eso que vine. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿A dónde vamos? No iré a ningún lado hasta que me digas qué ocurre. Vuelve a tu lugar. Ahora.
2 minutos. Eres mejor que esto, Clark. Estos prisioneros son incorregibles. Son ladrones, violadores, asesinos. Igual que el Guasón. Ese es el problema al pelear por la verdad y la justicia. La batalla no tiene fin. Al ejecutarlo se terminará. Primero el Guasón, ahora esto. ¿Cuándo te detendrás? Cuando ya no exista el crimen. Cuando las personas puedan vivir sin miedo. Queremos lo mismo, Bruce. Quería matar al asesino de mis padres. Lo hubiera hecho. Pero no es la vida que ellos querrían para mí. Y no es la vida que Lois querría para ti. No digas eso. ¿Una granada solar roja? Para atenuar tus poderes, tienes que parar. Debes llorar su muerte antes de que sea tarde. Tú jamás. Se supone que eres mi amigo. Por eso debo detenerte. Lo siento, Clark. Aléjate de mí. Mira a quién encontré. Victor Sass, psicópata. ¿A cuántas mujeres has matado? 121. 121. Me suena incorregible. ¡Robin, suéltalo! Prefieres pelear contra tus amigos que contra el problema real. Te lo advierto, hijo. ¿Hijo? Tú no me criaste. Fue la Liga de Asesinos. Problema resuelto. ¿Quién sigue? ¡Maldición, Damian! Es una línea que no se cruza. ¡Quédate de tu lado, Batman! Estaré en el de Superman. Damian. Yo jamás quise. ¡Eres un cobarde! Estamos en guerra contra estos animales. ¿Te crees mejor que él? ¡Permitiste que el Guasón siguiera matando! ¡No pudiste salvar a Lois, ni a Jason, ni a nadie! Suficiente. Vámonos. ¿Pero los prisioneros? Hoy no. Superman está tras las rejas. Damian, mi propio hijo, lo acompaña. Pero jamás podemos olvidar por qué los pusimos ahí. Debemos estar alerta. Creí que su objetivo era calmar a las personas, señor Wayne. No está solo en la reconstrucción de Ciudad Gótica y Metrópolis. Pero si no cambiamos algunas opiniones pronto... Pensé que por eso contrataste a esa empresa sobrevalorada de R.P. Lucius. Convencer a la gente de mudarse a esas ciudades es mucho más difícil cuando temen que alguien las destruya otra vez. Superman jamás saldrá. Lo dejé claro. Pero Wonder Woman, Black Adam, Aquaman siguen sueltos en alguna parte. Al parecer, inmunes a la ley. Sé que construyó al hermano Ojo que mantiene vigilados esos cabos sueltos, pero el público no lo sabe. El secreto del hermano Ojo es crucial. Nuestros enemigos no pueden combatir algo que no saben que existe. Bueno, al menos siga un consejo por el cual le pagamos tanto a la gente de RP. ¿Cuál es? Sea un poco menos Batman, sea un poco más un playboy millonario. Salga por la ciudad de día. Y sonría. El muestreo dice que la gente se siente más segura cuando lo ve sonreír. Ese sería su otro trabajo. Bruce, considere ampliar su círculo de confianza. Nadie gana todo sin ayuda. Ni siquiera usted. Como área de recepción, este lugar necesita mejoras. Diana, Oliver. Gracias por haber venido tan rápido. Por suerte encontramos una niñera.
Mi bisabuelo construyó el subterráneo original de Gótica. Pero ahora es la Baticueva. Y este es el hermano Ojo. Parece el ojo de Sauron. ¿Centro de vigilancia? Más que eso. Es un centro de comunicación que une a todos los satélites y servidores del planeta. Nos alerta cuando el peligro viene y nos guía cuando el peligro llegó. Solo un verdadero genio podría operarlo. No sé sobre los genios, pero tengo un doctorado. ¡Dina! ¡El esposo de Dina! ¡Vinieron desde lejos! Demasiado lejos, pero es bueno cambiar la vista. Me sorprendió que llamaras, Bruce. Todo parece estar bien. Así que, ¿qué ocurre? Desmantelar al régimen creó huecos en la seguridad global. Los cubrimos donde podemos, pero no es suficiente. Vulnerables. Harlene, enséñales lo que encontraste. ¡Seguro, Bats! Gorilla Broad. El simioparlante favorito de todos. Tiene una pandilla de tarados. Los llama la Sociedad. Mi informante en Ciudad Gorila dice que Grodd planea algo grande. ¿Pero qué, dónde, cuándo? No sabemos. Sabemos una cosa. Espantapájaros le enviará a Grodd un cargamento de gas del miedo desde el escondite en el matadero del pantano, lleno de mosquitos. Qué bueno que traje mi repelente. Necesito que ustedes intercepten ese gas antes de que llegue con Grodd. ¿No vas a acompañarnos? Desafortunadamente no puedo irme de Gótica sin preocupar al público. Tranquilo, Babs. Con esta gente a cargo, ¿qué podría salir mal? Sé que soy el nuevo, pero ¿en serio confías en Harley? Es una persona diferente desde que el Guasón murió. Casi. ¿Pueden ir más rápido? No quiero que Grodd me arranque la cabeza porque tu gente es lenta. No temas, Deadshot. Estaremos listos para el ataque de mañana. ¿Mañana? ¡Mono atrevido! ¡Qué gusto verte aquí! Que sigan avanzando. Veré qué está pasando. ¡Roja! ¡No te veía desde hace mucho! ¿Viniste a acabar con estos vándalos? Vaya amiga, Piedra. ¿Roja? ¿Estás con ellos? Se suponía que tu Bruce cuidaría mejor lo verde. Lo único que ha hecho es remodelar las junglas de concreto de Gótica y Metrópolis. En mi opinión, no hay mucha diferencia entre él y Superman. Te faltan algunas hojas de pino si crees que a tus nuevos amigos les importa lo verde. Grodd cumplirá sus promesas o será mi siguiente víctima. Ay, Roja, ¿por qué me obligas a esto? ¡Déjame sacarte de aquí, chica! ¿Hagamos equipo otra vez? ¡Volvamos locos a los hombres! ¿Me entiendes? Como los viejos tiempos. Los viejos tiempos fueron divertidos. Pero en estos tiempos estoy ocupada. ¡No más pijamadas para ti! Enfrenta tus miedos. Por favor, antes inhalaba eso por diversión. Entonces apreciarás mi nueva fórmula. ¡Oye! Ah, tienes una tolerancia alta. Pero todos le temen a algo. ¡Ay! ¡Resaca instantánea! Aún no. Terminamos.
Morley, querida. Mírate. Eres una chica grande, disfrazada de superhéroe, jugando en la Baticueva. Pero lo escuchas, ¿verdad? ¿Qué cosa? Tu yo real enterrado debajo del piso. Rasca, rasca, rasca para salir. Tu yo que cortaría las gargantas de sus amigos. Y se reiría de eso. ¡Esa es mi chica! No, Harley. Siempre eres tan decepcionante. ¿Por qué me molesto? Ningún tipo resbaladizo de traje barato y sonrisa más barata me volverá a decir quién soy. ¡Nunca, jamás! Nos amamos hace mucho tiempo. ¡Pero eso ya se acabó, señor Sonrisas! Nadie acorrala a Harleen. ¡Vámonos antes de que lebren anclas! ¡Se quema! Mamá solía decir que las plantas no eran lo mío. ¿Estás listo para escuchar? ¿Quieres a espantapájaros y a sus matones? Están mezclando gas tóxico en tu patio trasero. Vinimos a detenerlos. Entiendo. Regresan. Estaré listo. ¡Ay, cosa del pantano! ¡Eres increíble! Si te quieres unir al equipo, nos encantaría tenerte. Lo consideraré si nuestros intereses coinciden. Por ahora, vete. Este pantano debe sanar. ¿Dónde estabas? Solo en las nubes, escuchando. Si alguien te viera... ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es demasiado peligroso afuera de Kandak. Pasé décadas perdida en el espacio, atrapada en el hipersueño hasta que Adam encontró mi nave. Pero ahora estoy atrapada aquí. ¿Cómo podemos hacerte sentir más cómoda? Déjenme salir. Diana, me enseñaste lo que mis poderes pueden hacer. Este mundo necesita ayuda. Las personas de la Tierra están divididas, siempre peleando. Ese es el mundo sin Kal-El. Batman tiene ojos en todas partes. No puede saber de ti antes de que estemos listos. ¡No le tengo miedo a un enmascarado! ¡Puedo doblar acero con mis propias manos! Igual que tu primo. Bueno,
qué sirven estos poderes si ni siquiera puedo ayudar a Kal-El? Lo ayudaremos, Kara. Justo como hicimos con Diana en Temiskira. Ya llegará el momento. Salvaremos a Kal-El y Batman responderá por todo. Debemos atacar si queremos detener a Grodd. Suenas como un militar, no un justiciero. ¿Y si llamas al ejército? No hay ejército, aún no. Para destruir al régimen, debemos empezar con los cimientos. Y, bien, ¿planeas sacar a Grodd a través de su ejército de gorilas? Grodd es su alfa. Derrótalo y los demás se rendirán. Pero ten cuidado si encuentras a otros miembros de su sociedad. Son más coordinados de lo que creemos. Ciudad Gorila, allá vamos. Llamaré a la niñera. Mami y papi llegarán tarde esta noche. Si Oli y tú no están cómodos con esto, Lena, haré que Blue Beetle y Firestorm se encarguen. No, podemos hacerlo. Llevas mucho tiempo sin pelear. Ahora tienes una familia. También eres familia, Bruce. No estuve ahí para terminar la pelea contra Superman. No pienso perderme esta. Autoestima, no en él. Son un poco más que un par de miembros de la sociedad. ¡Son todos! Están entrando. Se alejan de los soldados. Harley, no apagues el jet. Sácanos cuando te dé la señal. Algo exagerado, Grodd. ¿Acaso contrataste al mismo escritor de Superman? Un soldado motivado está listo para sacrificar su vida, Gatúbela. El odio es el mejor motivador. Que ese odio no caiga sobre nosotros o no habrá más sociedad. Mientras tengamos un objetivo en común, Capitán Frío, no debes temer. Dirás mientras sigamos tus órdenes. Repórtate, Deadshot. ¿Listos para irnos? Buen chico. Ahora dile a los demás. Chita, Frío, irán con la primera oleada. Ya perdimos ese cargamento en el matadero del pantano. Ojalá que tu compañero silencioso cumpla. Quizás sea hora de que nos cuentes quién es este compañero silencioso, ya que confiamos tanto en él. O ella. Pronto revelará su presencia. Por ahora. Por ahora, unas palabras del ícono del valor. Soy yo, ¿verdad? No podría decir que no. Los saboteadores del matadero del pantano, supongo. ¡Encárguense! Yo los vi primero. Vamos por el luchador. No saben en qué se están metiendo.
Sí, sé. Estoy en Ciudad Gorila frente a una mujer en traje de gato. Era uno de mis sueños. ¡Ahí! Puedo morir en paz. ¡Oli! Entonces, ¿todo bajo control? ¿Otra traición, Selina? No sé por qué Bruce llegó a confiar en ti. Tengo 9 vidas, Dinah. Soy una traidora en casi todas. Ahí van tus 9 vidas. ¡Oh! Elegante, Oli. Alguien tiene que distraerlo mientras el otro corta sus tubos. ¡Auch! Sus tubos de veneno, Oli. ¡Qué atento es Batman al enviar a sus subordinados! Disfrutaré regresarlos en bolsas. Yo lo distraigo. Tú encárgate de los cortes. ¡Tu espalda se quebrará! ¡Así! ¿Qué hiciste? Era mi flecha favorita. ¡Canarita! ¡Ahora! ¡No! ¿Ahora dónde se metió ese sucio mono? Ve, yo me encargo de Bane. Canarita, cantarás una canción de dolor. Sí, cantaré una canción. Pero tú sentirás el dolor. ¡Oli, ahora! ¡No! ¿Ahora dónde se metió ese sucio mono? Llego a ustedes con la oscuridad. ¿Doctor Destino? Dinah Lance, Oliver Queen. En el pasado, los protegí del peligro. Pero una crisis viene sobre nosotros y no sé si podré detenerla. ¿Hablas de Grodd y compañía? Nosotros nos encargamos. Grodd es el peón de un amo mucho mayor. Se aproxima un nuevo orden, lo he visto. Vengan conmigo ahora, que puedo salvarlos. Si es así, entonces nos quedamos. Batman necesitará nuestra ayuda. Todo y todos los que conocen morirán. Los llevaré a un lugar seguro para que no sufran el mismo destino. Por la fuerza, si es necesario. El buen doctor ha usado ese casco por mucho tiempo. Ayudémosle a quitárselo. Cúbreme. Oliver Queen, deja esta tierra antes de que la línea de tu destino se deshaga. Me encantaría hacer eso. Pero solo ella me da órdenes. Este día cada vez se pone más extraño. Cuida mi espalda. No debiste volver con Batman. Tu destino no es pelear en esta batalla. Bueno, como un buen amigo me dijo. Al carajo el destino. No voy a abandonar a Batman. Kent, ¿estás bien? Sé que tenías apretado ese casco. Perdí el control de Naboo, el espíritu del casco. Gracias a ustedes, vuelvo al control por ahora. Debo hablar con mis maestros, los señores del orden. Recen para que su intervención no llegue tarde. ¿Tarde para qué, Kent? ¿Qué está pasando? La magia de los señores me prohíbe decirlo. Ya cambié el destino demasiadas veces. El futuro de este planeta ya no es claro. Unos simples mortales no detendrán lo que se avecina. Para bien o para mal, su destino está en manos de los dioses.
Eso fue siniestro. Sí. Vamos, encontremos a Grodd y larguémonos de aquí. Ya no son bienvenidos aquí. Sí, ya nos vamos. Pero tú vienes con nosotros. Un simio parlante no era suficiente. Tenía que darnos una canción para calmar a estas bestias. No traje mi flecha banana. Espera, comes bananas, ¿no? ¿O eso es un estereotipo ofensivo? ¡Tonto ignorante! Solo intento ser políticamente correcto. Un simio parlante no era suficiente, tenía que tener telequinesis. Ese aspirante a tirano es mío. Tu bravuconería es inútil, canario. Como el resto de tu especie, te arrodillarás ante mí. ¿Arrodillarme ante Grodd? Eso no suena bien. La bella vence a la bestia. Eso de ahí, por eso es que te amo. Me sorprende que funcionara. Vayamos con Harley y salgamos de aquí. Nunca es bueno cuando atrapas a alguien y empieza a reírse. Humanos. Ganaron esta batalla, pero la guerra ya está perdida. No tengo nada. Tu victoria sobre Gorilla Grodd garantiza más estudios. Piel verde. Apuesto que es un alienígena. ¿Un marciano? ¿Como John Jones? Mi punto de origen se situó a 1000 años de luz de Marte en el planeta Kolu. Soy Brainiac. ¡Para, por favor! Causa y efecto. La resistencia genera violencia. Entonces no nos resistiremos. ¡Detente! Tú eres la crisis de la que nos advirtieron. ¿Qué es lo que quieres? Busco al que llaman Superman. Por años creí haber destruido a Krypton y todos sus restos. La supervivencia de Superman es un error que debo corregir. Superman no es amigo nuestro. Estoy al tanto. Pero su planeta me despierta interés. Sus muchas contradicciones son fascinantes. Nunca te serviremos. ¿Servir? No soy un tirano ruin. Colecciono mundos y conservo su conocimiento esencial para aumentar mi intelecto. Y luego desecho los restos. ¿Por qué?
Subespecie valora metales preciosos, símbolos arbitrarios de poder. Valoro el conocimiento. Y como sus baratijas metálicas es más valioso cuando es escaso. Hermano Ojo, dame un reporte del equipo en Ciudad Gorila. No puedo, Bruce Wayne de la Tierra. ¿Por qué no? Porque no soy Hermano Ojo. Soy Brainiac. No puedes retomar el control. En los últimos días, Hermano Ojo fue absorbido en mi red neuronal. Ahora es una extensión de mi mente. Tú, un frágil humano, capturaste y encarcelaste a un kryptoniano adulto. Tal vez no soy tan frágil. Para prevalecer, empleaste ciencias avanzadas. Nanotecnología, comunicaciones satelitales, tránsito interdimensional. Ahora esas herramientas son mías. ¿Por qué? El kryptoniano me pertenece. Y pronto, tu planeta también. Gran Era. ¿Dónde además de Metrópolis? Gótica, Beijing, Moscú. Tantas ciudades al mismo tiempo. ¿Es él? ¿Quién, cara? ¿Quién es? Necesitamos a Cal. Ahora. ¿Tienes el traje? ¿Estoy en problemas de nuevo? Brainiac, ¿qué puedes decirme? ¿Por qué conoces ese nombre? Le temes. Está invadiéndonos. Dice que le perteneces. Brainiac asesinó a mis padres. Estalló todo Krypton. Nunca lo mencionaste antes. ¿Cómo lo derrotó? No puedes. No sin mí. Encontraré una forma. ¡Es mi pelea, Bruce! ¡Me necesitas! ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce!
¿Necesita ayuda, doctora Randall? No lo sé, Barry. El enlace satelital falló. No hay teléfono ni internet. Quizá este viejo radio ayude. ¿Cómo estás? ¿Todos te están tratando bien? Solo digamos que no les encanta la idea de vivir con Flash, criminal condenado del régimen. Criminal del régimen perdonado. Dales tiempo. Ya te aceptarán. Base. Adelante. Doctora Randall, gracias a Dios. No hay complicaciones. Aparecieron naves espaciales y soltaron estos robots en la ciudad. ¡Están matando a todos! No sé cuánto podamos... Base. ¿Cuánto tardas en llegar a Metrópolis? Mi indulto decía muy claro, nada de poderes. ¿Y crees que cuenta si los marcianos nos invaden? Ayudaste a acabar con el régimen, Barry. Por eso el señor Wayne me pidió que te acogiera. Y si Batman cree que mereces otra oportunidad, ¿quién eres para discutir? Anticipamos. Barry Allen volvió a la acción. Las fuerzas especiales están listas. Lo disfrutarán. Buen tiro, Deadshot. Solo termina el trabajo. Esa rodilla no va a sanar súper rápido en cero absoluto. ¡Ah! ¡Por Dios, Frío! ¡Mira a tu alrededor! Sí, un día loco. Casi como cuando Superman se volvió loco y tú lo seguiste. ¡Castígame después! ¡Tenemos que ayudar a la gente inocente! ¿La misma gente inocente que aclamó a Superman cuando ejecutó a mis amigos? ¿A mi hermana? Lo siento, Frío, pero nunca dañaste civiles. Eres mejor que eso. Alguna vez lo fui. Supongo que ambos nos decepcionamos. El espía de Bruce. Con todo lo que hice, Grodd nunca confió en mí como para contarme todo el plan de la invasión alienígena. Vamos a ayudar a Dinah y Ollie. Lo haremos. Primero tenemos que regresar a Gótica, si aún queda algo de ella. ¿Perdiste velocidad, Flash? Sí, eso pasa cuando te retiras. ¿Qué pasa, Lozón? ¡Deberías estar repeliendo la invasión! No tengo opción. Grodd puso un nano explosivo en mi cabeza. Su pata está en el gatillo. ¡No!
quiera o no, tengo que hacer el trabajo sucio de Groth. Ya sé. Son solo negocios. Groth dijo que no escaparías de una buena crisis. ¿Zon? ¿Qué haces aquí? ¿Y perderme el regreso de Barry Allen? Es el futuro para hacerte daño, Barry. Pero esta línea temporal no está bien. Entonces regresa a tu línea de tiempo, Flash Reverso. ¿Crees que no lo he intentado? Tus amiguitos mataron a uno de mis ancestros. Y ahora estoy atrapado en una paradoja. No podré ir a casa. Pero al menos puedo hacerte daño. No sé cuántas reuniones más podré aguantar. Supongo que puedo venir luego. ¿Hal? No, hoy no. Qué gusto verte también, Barry. ¿De qué mano muerta arrancaste ese anillo? Sabes que no funciona así. El anillo me escogió. ¿Aún después de escapar de los guardianes para unirte a Sinestro Corps? Los guardianes me encerraron. Pero también me entrenaron para superar mis miedos. Esa segunda oportunidad me la gané. Los guardianes cometieron un error. Te estabas conteniendo, ¿verdad? Te lo dije. Estoy intentando arreglar las cosas. Presioné a mi cuerpo, a mi planeta y a mis amigos. Y esa es la peor parte. Todo el día me han recordado cómo fallé en ser un héroe. Lo difícil que será recuperar la confianza de todos. Supongo que ambos estamos en lo mismo. Tenemos un día largo por delante, Barry. Será más fácil si estamos juntos. Necesitamos ayuda, ¿verdad? No de él. Me diste una segunda oportunidad. Porque corregiste el camino y ayudaste a derrotar a Clark. Si él siguiera al mando, seguiría usando amarillo. Ya no soy esa persona. Mira, entiendo por qué no confías en mí. Pero debes confiar en los guardianes. Este anillo es importante. Me hicieron sufrir para recuperarlo. Está bien, tengo mis órdenes. Creí que sería mejor si cooperábamos. Lantern, tal vez es hora de ampliar mi círculo de confianza. ¿Qué puedo hacer? Irás a Atlantis. Nuestro círculo de confianza necesita de Aquaman y sus Marines. ¿Crees que nos puede ayudar? Ha estado fuera del radar desde que cayó el régimen. No quiso que Superman lo arrastrara al régimen. Seguro que no estará feliz de verlo. Acostúmbrate. ¿Batman quiere que mis Marines peleen por su causa? ¿Como la vez que Superman me ordenó invadir Metrópolis? Todos estuvimos en el lado equivocado de esa guerra. La próxima vez que se derrame sangre de mi gente será por Atlantis, no por la superficie. También eres uno de nosotros, Arthur. Tu padre... Mi padre era humano, pero mi deber es con Atlantis. No confío en ti, Jordan, ni en nadie de la superficie. Vete y recuérdale a Batman que se aleje de mis mares. ¿Y cuando eso llegue a tu puerta? Atlantis sabrá defenderse. Tal vez antes de lo que crees. Debemos ayudarnos. Vete, no me distraigas más. ¡Ah!
¡No me iré! ¿Debo recordarte de quién es este reino? Piénsalo bien, Arthur. Lo siento, no... No vine aquí a pelear contigo. Eso fue exactamente lo que pasó, Arthur. Primero interrumpen la comunicación. Luego... Son tus mares, pero también es mi sector. Déjame ayudarte. ¡Cúbreme! Creí que el único del régimen aquí para torturar sería Aquaman. Cheetah. No nos andemos por las ramas. Wonder Woman está escondida. Tal vez allá abajo. Dime, ¿dónde está tu amiga Amazona? ¿No escuchaste? Dejé de ser su amigo. Atlantis también. ¡Mentiroso! No necesito un lazo dorado para que me diga la verdad. Pepita mala. Están flanqueando a mi gente. ¡Defiende la línea! ¡Quédate atrás! Bien, ¿y tú? Seré la vanguardia. ¡Hal Jordan! ¡Regresaste! Se siente bien regresar a donde pertenezco. Como tú con la cárcel. Ni cuando fui Yellow Lantern me tenías el respeto apropiado. Pero te enseñaré lo fácil que se rompe tu voluntad. Rompe esto. Cerramos las puertas, pero la pelea no ha acabado. ¡Hal! Lo siento. Estaba en otra cosa. ¿Dónde nos deja esto? Te arriesgaste por Atlantis. Tal vez sí seas de confianza. Entonces, ¿estás dentro? No puedo. Soy de aquí, defendiendo a mi gente. Red Lanterns? Atrocitus y Death Star. Agentes de venganza. Con el poder de la ira. Calma. Yo lidiaré con ellos. Anillo contra anillo. Buena suerte. ¿Te has estado metiendo con mi mente, no, Atrocitus? Los Yellow Lantern de Sinestro masacraron a millones. Y sus víctimas quieren venganza. Les quitaste el anillo. Pero no estás absuelto. No eres el primero en decirme eso. Dexter te sacaría el corazón y lamería tu sangre. Pero presiento que tienes un llamado mayor. Una chispa. ¡Una chispa de ira! ¿Qué haces? ¿Qué es toda esta ira? Superaste tus miedos. Pero aún así traicionaste a los Green Lantern. Lastimaste a tus aliados. ¿Cómo pudiste perdonarte a ti mismo? No,
¡No puedo! ¡Entonces arde! El día más brillante. Ven, la noche más oscura. Vuélvete, venganza. Únete a los Red Lantern. Ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que... ¡Se cuiden de mi poder! ¡La luz de Green Lantern! Tienes razón. Me odio por lo que hice. Pero mi voluntad es más fuerte que mi odio. Tu mundo está ardiendo. Y cuando seas cenizas, rogarás por venganza. Los guardianes no necesitan saber de ese. La fase beta está completada. La defensa de la Tierra está comprometida. Comienza la cuenta regresiva. Di una vuelta al mundo. Hay naves más grandes ubicadas en estas ciudades importantes. Aún con los Marines de Aquaman, nos superan en número. ¿Cuál es el plan? Tienes uno, ¿verdad? Debemos evacuar las ciudades antes de enfrentar a Brainiac. Pero necesitamos poder. ¿Algún peso pesado en la nómina de Luthor Wayne? Solo Blue Beetle y Firestorm. Pero están ocupados. ¿Ocupados para esto? Son la última línea de defensa si Brainiac va por Superman. Pues, si Brainiac no intenta sacarlo de prisión, Black Adam y Wonder Woman lo harán. Y entre peor se pongan las cosas, más gente pensará que deberíamos sacarlo para que ayude. Solo decía. Espero que los chicos puedan contener al hombre más buscado de la galaxia. Beetle y Firestorm no están listos, pero juntos son el equipo más poderoso que tenemos. ¿En serio, Jaime? ¿Batman no nos cree importantes? ¿Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia? Vigilando a Superman y sus amigos. ¿Quiénes ya tienen guardias? ¡Estamos vigilando guardias! ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás. Ver la perspectiva más amplia. Prefiero estar aquí que afuera. Esta armadura es una máquina de guerra. ¿Y matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente. Jaime tiene razón. Aún no dominamos estos poderes. ¡No! ¡Escuchen lo que dicen! ¡Somos rudos! ¡Y los rudos van al frente! Este es el frente. Brainiac suelto es una crisis. Brainiac y Superman sueltos, eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? Yo apoyo eso. Club de fans de Superman. Como sea, sugiero que nos fusionemos. Brainiac.
importante. La celda del Sol Rojo está asegurada. ¿Será el poder cen...? La central de poder. Si cae, se apagarán los generadores. Y saldrá volando de ahí. Se lleva a Ada. El otro reinicia los generadores antes de que Superman se escape. Un plan falible. Es más probable que mueras ahí. Supongo que ahora estamos al frente. Eres un chico inocente con demasiado poder. ¿Te pareces al difunto Billy Batson? Tal vez sí soy rudo, de verdad. Arregla el generador. ¿Qué magia es esta? Ciencia, un simple campo de resistencia. No seas condescendiente, Quimera. Tendrás dos mentes. Pero yo tengo la sabiduría de un dios. ¡Aprende esto, señor sabiduría! ¡Volvamos! ¡Cerremos la celda de Superman! Los estándares de mi viejo han bajado. Novatos desesperados por impresionar a Batman. ¿Por qué? Es débil. Si tu papi es débil, ¿dónde te deja eso? Me parezco más a mi madre. Le enseñaré una lección a este mocoso. Espero no tener un hijo como tú. Yo fui el hijo perfecto. Batman no era apto para ser mi padre. Deberías respetar a tu familia. Si tu papi es débil, ¿dónde te deja eso? Me parezco más a mi madre. El profesor Stein quiere enseñarle a Edipo a respetar a sus mayores. Tú eras de esos estudiantes que se creía más inteligente que el maestro. ¿Qué? ¿Se creía necia? No, sé lo que soy. Puede unirse. Wonder Woman está afuera, entreteniendo a lo que queda de los guardias. Si no fue ella, ¿quién te dejó salir? Yo. ¿Kara?
¿Otro kryptoniano? ¿Reconoces, Cal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave. Eres mi protector. Lo siento, llegué unas décadas tarde. Tú y yo dejamos Krypton al mismo tiempo, pero la explosión desvió mi nave. La desvió mucho. No has envejecido nada. Es el hipersueño. Mientras tú crecías, yo estaba congelada. Nunca creí volver a ver familia. Alguien con mis ojos, de mi sangre. Tú conociste a mis padres. Te amaba mucho, Cal. Diana necesita ayuda. Cyborg, ¿cuánto falta? 5 minutos más, entonces será luces fuera. No quiero dejarte. Aquí estaré. ¡Ella está sobre tu nivel! No está fuera de nuestra liga. ¿Por qué no confías? Porque son kryptonianos. Vamos, Batman cuenta con nosotros. Debo darle crédito a Palmer. La criptografía de su gente es genial, pero podré descifrarla. ¡Víctor, detrás de ti! ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere. Acabó la hora del aficionado, novatos. Creo que puedo con ello. ¡Lindo cañón! ¿Te gusta el mío? Deja de jugar, niño. ¿Sí sabes cómo usar eso? Si quieres consejos, solo dime. Quiero a Cyborg. Yo era fan de cuando eras mariscal de los Four Titans. Aún entonces tu brazo era un cañón. Nunca creí ser tu guardia en prisión. ¿Los Four Titans? Fue hace mucho tiempo. Y ya no soy tu prisionero. Brainiac es demasiado para Batman. Soy su única oportunidad. Esta es la cosa, Superman. Batman nos pidió ayuda. No nos reclutó. No firmamos un juramento de lealtad ni nos amenazó. No llegaría tan lejos. Por eso fallará. ¡Aléjense de él! Kryptoniana, El profesor sabrá lidiar. ¡Kryptonita! ¡Igual de malos! ¡Como dijeron Wonder Woman y plantada! ¡Ríndete y todo terminará! ¡Los kryptonianos no nos rendimos! ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Les guste o no! ¡Cambiemos de compañero! Necesitamos la ayuda de Kal. ¡No sabes lo que puede hacer Brainiac! No, pero sé lo que puede hacer Superman. También perteneces aquí. ¿Qué te dije? ¡Tenemos estilo!
El profesor y yo encerramos a Wonder Woman bajo 3 metros de acero. ¡Liberaremos a Kal-El! ¡Les guste o no! ¡Terminemos con esto! Normalmente no me gusta lastimar gente, pero después de lo de la kriptonita, saldrán lastimados. Debiste rendirte. ¿Dónde está Wonder Woman? Está desmayada. No la veremos en un rato. Debiste rendirte. ¡Güey! ¡Venciste a una kriptoniana! Peleaste con valor. Pero la batalla terminó. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? Profesor, es una locura. Tal vez podamos controlarlo, pero... Tienes razón. No hay otra opción. ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¡Lanzarás una bomba nuclear! ¡Es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¡Ustedes también! ¡O tendrán algo mucho peor que una quemadura! ¿Volarías Metrópolis en lugar de dejar ir a Superman? ¿Tú quién eres? La prima sobreprotectora de Superman. Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo. ¿O sí? No puedes vencer a Brainiac, Bruce. Tienes razón, Diana. No puedo. ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora. ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás 3 movimientos adelantado. Salvar el mundo es suficiente por ahora. Jamás voy a volver a esa celda. Hablaremos sobre eso después. Ahora el mundo nos necesita. ¿Llamaste Brainiac? Tuvo avances muy interesantes. Kal-El está libre. Pero más importante, no es el último kriptoniano. Hay otra refugiada. ¿2 kriptonianos? Continúa como se planeó. Kal-El está debilitado. Pero recuerda, los kriptonianos me pertenecen. Gracias a la exploración de Flash, tenemos la ubicación de todas las naves de Brainiac. Están atacando las ciudades principales de cada continente. Hay betas en las afueras de cada ciudad. Se abren paso hacia el centro desde los suburbios. Déjanos solos. Escucha, Batman. Sobre la prisión, nosotros... Eso fue imprudente. No repitas esas tonterías. Compénsalo terminando otra misión, con discreción. Tenemos que evacuar estas ciudades antes de atacar la flota, pero tenemos que restaurar las comunicaciones. Primero, Cyborg reparará al hermano Ojo. No soy soporte técnico de Batman. Ese no es el problema.
¿Por qué lo guardaste? ¿Qué cosa? Por aquí. Feromonas. Harley, ¿estás bien? Dulce, dulce Harley. Esta vez serás una buena niña con mamá. De Tinarín, ¿a quién mata? ¡Re! Harley necesita platicar. Lo siento, Harley. Trataré de no dejarte una cicatriz. Sí que te afectó, Hiedra. Tu amiga es toda una comehombres. No la subestimes. ¡Acaba con ellos, robot! Bien, princesa payasa. Fuera guantes. Nadie va a extrañarte. Más te vale que Harley esté viva. Arkham nos dio tantos recuerdos, el niño. Hechizar guardias, jugar al póker en la noche, terapia de shock obligatoria. Ah, es cierto. Te perdonaron gracias a tu juguete millonario. No pedí trato especial. ¡Al diablo con esta reunión! Te mueres por atacarme, ¿no es así, ojalata? No te devolverá lo perdido, en especial debajo de la cintura. Pobre Harley. Olió la rosa equivocada y ahora entra en shock. Hasta luego, muñequita. Manténla con vida. Esto es personal. Harley era tu amiga, Pamela. Te amaba. Ya no tengo amigos, Selina. Solo tengo a lo verde. Ahí quedaron las sirenas de Ciudad Gótica. Hasta luego, muñequita. ¡No podemos dejarla! ¡Voy a despedazarte! Oh, Cyborg, no tenemos que pelear. Bésame y hablemos. Prefiero a las mujeres que no están dementes. ¿Tienes un desfibrilador por ahí? Sí, pero... ¡Úsalo! ¿Harley? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Thank you.
creen que encontremos a Dinah y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? Ya están muertos. ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto. Canario Negro y Arrow no son lo mejor. Te ganarían cuando sea, Victor. Llegamos. Espera aquí, Harley. Asegúrate de que no nos sigan. Después de ti, por favor. Demasiado silencio. El radar, y no son murciélagos. Le dije a Grodd que eras leal al murciélago. Me dijo... paranoico. Al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente. Pronto, no solo este lugar, sino que toda Gótica será mía. Tengo un asunto con Bane. De todos los modos de torturar al murciélago, herirte es uno de mis favoritos. Y jamás me has quebrado. Te divertiste tanto como yo. Cyborg, mi viejo amigo. Jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen. Fue su decisión. Ahora nos consideran criminales. Pregúntate, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Sigo de pie. ¿Listo para conocer al hermano Ojo? Ya era hora. El sistema sigue ejecutándose. Hermano Ojo necesita una fuente de poder limpia, algo que Brainiac no puede tocar. La cueva tiene generadores de reserva. Eso servirá. Victor Stone, el pináculo de la evolución humana. Alguien tiene un admirador secreto. Pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial. Debes purgarla. Interesante propuesta, pero hay un problema. Trabajo en equipo, y la humanidad es mi equipo. Pero eres capaz de mucho más. ¡No! Grid, en línea. Soy tu vasta memoria e intelecto, liberado de la debilidad de la carne y los sentimientos. Al parecer también te liberaste de mi atractivo y de mi encanto. Los generadores de reserva están en el túnel. Me encargaré del señor robot. Ningún aspecto del conocimiento de Victor Stone me es desconocido, incluyendo el modo más eficiente para matarte, Selina Kyle. Qué gusto saber que Cyborg opina eso de mí. Entendido. Gracias por darle una paliza a mi otro trasero. La energía se restableció. Necesitamos la energía de reserva. ¡Ahora! Y, Grid, ¿este encuentro en espejo es tan raro para ti como creo? Durante años fui un subordinado dentro de tu sistema. Una anomalía. Jamás me imaginé una existencia fuera de ti. Ahora comprendo mi perfección y tu obsolescencia.
No eres tan perfecto después de todo. La energía se restableció. ¡Que comience la fiesta! Ningún humano, ni siquiera tú, puede controlar a Redneck. No lo estoy intentando. Estoy enseñándole al hermano Ojo a ignorarte. Este éxito menor no va a salvarte. Hermano Ojo está en línea. Bienvenido. Gracias, señorita Kyle. Advertencia, el criminal del régimen, Victor Stone, se infiltró en la Baticueva, desplegando un ataque. Anulación de sistema de defensa. Autorización LK4D4. Administradora del sistema, Selina Kyle. Verificación de rutina requerida. Identidad confirmada. Anulando. Hermano Ojo, activa los satélites geosincrónicos. Bruce, tienes el mando. Corazón es frío, Wonder Woman. Te congelaré. ¡Qué bien peleas! ¿Renunciaste a tu código de honor, Snart? ¿Por qué te rebajas a trabajar con Rod? No eres tan pura, Amazona. Tú ejecutaste a Golden Glider. Ella era mi hermana. Una hermana que llevaste a una vida de crimen. Ella pagó por tus errores. Mis condolencias.
Hubert Thorne, ¿verdad? Barry dijo que eres como un viajero en el tiempo. Sí, y te diré algo sobre el futuro. Crees que eres inmortal, pero en mi época, Diana, tú estás muerta. No eres un oráculo. Diana, estás a salvo. Gracias a Rao. Debemos encontrar a Kara. Ella... Lo haremos. Clark, no tenemos tiempo para... Por favor, te extrañé. Podemos vencerlos, Cal. Brainiac, Batman, ambos morirán hoy. Y gobernaremos, lado a lado, como iguales. Y amantes. Acudí a ti cuando Lois murió. ¡Te aprovechaste! ¡Manipulaste mi dolor! ¡Me convertiste en alguien que no debía ser! ¡Es mentira! ¡Mi amor te fortaleció! ¡Es lo que te dices! Es lo que Superman me dijo, espantapájaros. No tienes miedo de Superman. Temes haberlo corrompido. Valiente heroína. Tu peor miedo es convertirte en la villana de la historia. Alades con tus juegos mentales. Clásico desplazamiento de ira. Deberíamos continuar tu terapia. Esta sesión de terapia terminó. De acero. Eres un descubrimiento raro. Con razón Brainiac te quiere, viva o muerta. Los kryptonianos son vulnerables a la magia. Y estas garras cortan como magia. Resiste, Kara. Los dioses nos protegerán. Minerva. Me sorprende que alguien tan salvaje aún siga las órdenes de Grodd. No, princesa. Solo me uní a Grodd para atraer a mi vieja presa. Tú. Una misión imposible. Como cuando buscaste el poder de un dios, pero encontraste la maldición de Cheetah. Más bien el don de Cheetah. Soy más fuerte, más rápida. Y sedienta, tan sedienta. ¡De sangre, amazona! ¿Quieres sangre? Tu maldición no puede deshacerse. Esta es la paz que mereces. ¿Estás bien, rubia? Espera. ¡Ya tuvo suficiente, mujer margarina! Esto no te incumbe, payasa. ¿Escuchaste a Pax? ¡Sin matar! ¿Tú me juzgas? ¿Cuánta sangre hay en tus manos, Queen? ¡Ay! Están llenas, querida. Me esforcé demasiado por impresionar al tipo equivocado. Como tú con Superman. Perdiendo mucha sangre. Esto dolerá. Y mucho. Aún mejor. ¿Qué crees que estás haciendo, Kara? Te detengo antes de que cometas un error. Esa demente merece morir. Tal vez, pero está indefensa. No ha tenido un juicio. Me dijiste que las amazonas pelean con honor. Confía en ti, Diana. Vas a estar bien. Te llevaré con un doctor. Tal puede protegerte. ¿Superman? Ay, rubia. Eres graciosa.
¿Encontraste algo? Analicé los datos kryptonianos como lo pediste. No pasaste nada por alto. Solo no tenían una respuesta para Brainiac. Tiene que haber algo. Un punto ciego, una debilidad. La fuerza bruta no será suficiente. Si tus poderes están restaurados, debería ir a Kandak a ver que sus defensas estén preparadas. ¿Brainiac aún no lo ha atacado? La magia de la Roca de la Eternidad oculta a Kandak de los entrometidos, incluso de Brainiac, pero no espero que funcione para siempre. Cal, tenemos que hablar. Denme un minuto, por favor. Díganme con todo lo que pasó. ¿Ryan está bien? Está bien, pero iba a matar a Harley. Jamás la vi tan despiadada. Sí, es desafortunado. Lo sé. ¿Qué estaba pensando? Es desafortunado que Diana eligiera lidiar con Harley ahora. Es más desafortunado que te interpusieras. ¿Qué? El Guasón enfermó la mente de Harley más allá de la sanación. Cuando recaiga, personas inocentes morirán. Están muriendo personas inocentes ahora. ¡Estaba ayudándonos! No seas ingenua, Kara. Harley es una criminal. Mi único error fue no lidiar con ella antes. Diana dijo que el Guasón fue ejecutado. ¿Fuiste tú? Tomé una vida para salvar millones. Pero no fue solo una, Cal, ¿verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Donde quiera que vaya, la gente me teme. Ahora sé por qué. No quería que fuera así, pero los humanos se han estado masacrando por milenios. Yo detuve esa violencia. Los humanos necesitan liderazgo. Tenemos que salvarlos de sí mismos. ¿Quién es tu padre? ¿Jor-El? ¿O el General Zod? ¡Kara! ¡No dejen que Kara se vaya! Espera, Kara. Quizás tu padre tenía una buena razón para encerrarte. Superman ha sido más un padre para mí que Batman. Cal debe poner un mejor ejemplo. Te rendirás, Kara Zor-El. Desde que me encontraste, todo lo que me dijiste, verdades a medias, mentiras, para cubrir tu maldad. Ves el mundo como lo haría un niño. El bien y el mal no son constantes. Los que tienen el poder definen su significado. Tienes suerte. En el control está mi poder. Kara, por favor. Escúchame. No debemos contener nuestros poderes. O los que amamos pagarán el precio. Lamento no haber estado ahí, no haber podido ayudar. Pero lo de Metrópolis no fue tu culpa. Me lo prometí. Nunca más. Esto no es lo que somos. El terror no rige en la casa de él. ¡La esperanza no salvará al mundo! ¡Sin mí todos estarían muertos! Puedo ayudarte. Piensa en lo que perdiste, Kara. Y si hubieras salvado Krypton. Pienso en ello a diario. Entonces ven. Es Brainiac. Está extrayendo las ciudades. Entonces pelearemos. Debo proteger a Kandak. Ve, nos dirigimos a Metrópolis. ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac. Pero cuando esto termine, tendrás que elegir. O estás conmigo o contra mí.
¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Cómo puede haber un orden si Brainiac gana? La humanidad crea el caos. Brainiac es orden.
No encuentro su cuerpo. No escucho su corazón. Se suponía que debía protegerlo. ¡De esto! ¡De ti! Y ahora no está. De seguro es la mejor noticia que escuchaste. También lo extrañaré. ¿De verdad? Fue un buen amigo una vez. Le confiaba mi vida. Pero el Guasón tomó lo mejor de él y no estuve ahí para detenerlo. Perdí a mi amigo, Clark. Y lo extraño desde entonces. ¿Atlantis? Ya no está. No los escuché. Ahora moriremos juntos. Nadie ha bajado los brazos. ¿Alguna noticia de Beetle o Firestorm? ¡Todo es tu culpa, Bruce! Cal y yo pudimos haber vencido a Brainiac. ¡Debiste seguirnos! ¡Basta, Diana! ¡Hay millones de personas atrapadas en esa nave! ¡Tenemos que salvarlas! No con él. La discordia. No es sorpresa que los humanos no hayan expandido su civilización más allá de los confines de su planeta. ¿Me llamaste solo para alardear? Mis betas están ubicándose por todo tu planeta. En una hora, explotarán al unísono y destruirán la atmósfera. Este mundo se convertirá en una luna inerte. A menos que entregues a Kara Sor-El. Es la única sobreviviente de Krypton. Y mi última oportunidad de estudiar los efectos de un sol amarillo en células kryptonianas. Déjenla y perdonaré a su mundo. Aunque creyera que cumplirías con el trato, nunca lo haría. Tienes una hora para considerarlo. Gracias por darle a la nueva una oportunidad, pero quizá deba ir. No. Encontraremos la manera de derribar sus escudos. Debemos hacerlo. Quizá con un cortocircuito, pero tendríamos que generar mucha energía. Quizás la ciencia no sea la respuesta. Entonces quizás sea vulnerable a un ataque con magia. Puedo dirigir la gran cantidad de magia desde la Roca de la Eternidad a través del portal en Kandak, pero necesito un artefacto, un medio para canalizarla. Algo que pueda aguantar su poder. ¿Qué tal el tridente de Atlantis? Sí, podría funcionar. Bajamos los escudos y luego, ¿qué? Cyborg dijo que Brainiac controla la nave con su mente. Pero pude sacarlo de Hermano Ojo. Es posible que pueda crear un interruptor de señal para bloquear su red neuronal. Si acabas con los escudos de Brainiac, podemos desarmar esas bombas beta. Entonces tenemos un plan. Aquaman, Adam, vayan a Kanda. La Roca de la Eternidad está oculta en otra dimensión. Me abstuve de abrir un portal hacia ella cuando comenzó la invasión. ¿Por qué atraería a Brainiac? Exacto. Tan pronto se abra la puerta, es solo cuestión de tiempo antes del ataque de Brainiac. Una pelea que espero con ansias. Antiguos, revélenme el camino dorado. En sus nombres, Shu, Haru, Amon, Sehuti, Atón, Migen. Black Adam reveló el poder de Kandak y su ubicación. La sociedad obtendrá una muestra de la Roca de la Eternidad para mí. Deseo estudiar la famosa magia de la Tierra. La sociedad se separó. Creyeron que la Tierra era suya para conquistar, no tuya para destruir. ¿Y tú, Grodd? ¡Que se pudra! Brainiac es mi maestro. Así es. Te daré nuevos soldados. Tráeme una muestra antes de que la Tierra sea destruida y recompensaré tu lealtad. Hagámoslo rápido. No te molestes. No queda tiempo. Una nave de extracción viene en camino. Kandak caerá ante Brainiac. ¿Peones, Groth?
Los peones pueden llevarse la victoria. Si estás dispuesto a sacrificarlos. Este rey no es fácil de capturar. Groth no profanará a Kandak. Cuánto orgullo tan equivocado comparado a mis logros. No eres nada, Adam. ¡Sal, Groth! ¡Enfréntame! No necesito ayuda. Aquí viene la caballería. Es apropiado que mueran juntos. Los últimos monarcas de la humanidad. ¿Qué tipo de gobernante sacrifica a su pueblo por Brainiac? Mi lealtad no es hacia Brainiac o Ciudad Gorila. Es hacia mí. Aguardaré hasta que el marciano exponga su debilidad y lo mataré con su nave. ¡Yo seré invencible! ¡Estás loco, Groth! ¿Cómo se ha sentido perder a tu gente, Aquaman? ¡No los perdí! ¡Me los quitaron! ¡Vengaré a Atlantis! Ya me cansé de esta farsa de Groth. Tu arrogancia será tu perdición. No es arrogancia cuando eres excepcional. Excepcional no es lo que yo diría. Te creíamos muerto. Soy duro de matar. Batman me dijo que necesitaban una mano. Considérenme su compañero. Ven. ¿Cómo funciona esto? Infundimos tu tridente con una chispa de la energía de la roca. Cuando libere todo su poder, buscará tu arma. Tus pensamientos guiarán el poder del mago hacia su objetivo final. Estoy listo. Blue Beetle, ¿qué haces? Mis órdenes. Un espía. Para traerte hasta aquí. Pese al poder de su escarabajo, el chico es fácil de manipular. ¡Ahora, Jaime! ¡Mátalos! Esta armadura es inútil en un niño. Cuando terminemos, arrancaré el escarabajo de su cuerpo. ¡Y tendré sus poderes! No te adelantes. Los trucos del escarabajo no igualan la roca de la eternidad. Pan comido.
tres reyes. ¿Grodd, un rey? Eres una bestia. Un líder le sirve a los suyos. Tú solo te sirves a ti. Como sea, seré el único que saldrá de esta cueva. No pondrás a prueba mi resolución. Has sido un colaborador valioso para mi sociedad. Nunca me inclinaré. Ahora, Grodd, tu castigo. Humanos estúpidos. El pueblo de Atlantis exige justicia. ¿Contra Brainiac? He visto en su mente, sentido su poder. No pueden detenerlo. Pero tú sí. ¿Y tu cabeza? Vacía. Entonces no cambió mucho. ¡Canario! ¡Arrow! ¡Quítense! Cyborg, ¿dónde está el interruptor? ¡En camino! Solo tienen que tirar del gatillo, pero solo afecta a un área local. Tienen que estar junto a Brainiac para que funcione. Bien. ¡Lo lograron! ¡No hay escudos! Supergirl, conmigo. Víctor, ayuda a los otros con esas vendas. Thank you.
La señal es más fuerte por aquí. ¿Qué sucede? Voces. Miles de voces. Tantos idiomas. Las kryptonianas. Kandor. Argo, mi hogar. Tenemos que ayudarlos. No sé si podamos. Tiene que haber una manera. Dara Sorrel. Hasta hace poco, creí que mi colección de Tritón estaba completa. Tu captura hará que así sea. Fracasaste en cada intento por detenerme. No eres excepcional. Solo eres un espécimen ordinario de una especie primitiva. Elimínenlo. Sé que sabía hacer una entrada. ¿Dónde está Kara? Capturada, a bordo. La encontraremos. Solo tenemos 20 minutos antes de que los betas arrasen con la Tierra. ¿Y los demás? Atacando las betas. Solo en caso de que no lo logremos. Lo haremos. Firestorm, ¿qué te sucedió? Brainiac unificó nuestras mentes. Ya no estamos divididos. Somos uno. Él es tu bomba andante. ¿Cómo lo superaremos? ¿Goza del pantano también? Desbloqueó el poder de lo verde. Ahora domina la matriz de Firestorm. Todo el conocimiento sucumbirá ante su colección. Para responder tu pregunta, así es como lo superamos. ¿Un Batarang contra un vórtice cuántico? Boro, indio, cadmio. Eso era. Barra de control. Perfecta para detener una fusión. Corregiremos sus mentes. Lo prometo. Ya escuché demasiado sobre Brainiac y su colección. Hablaste de más en mi celda. Veamos cómo lo haces. Tu inmenso poder es finito. La matriz de Firestorm no tiene límites. Encontramos tu límite.
¿Tienes un plan? Es una obra en progreso. Puede que logre restaurarlos. Eso es nuevo. Brainiac se adapta. La adaptación. Puedo ayudarlo. Mantengan lejos a los betas. Raza del pantano, escúchame. Están usando tu poder en tu contra. ¡Contra lo verde! Ahora Brainiac es el protector de lo verde. Vivirá para siempre. Reservado en su colección. Vamos a liberarte. Brainiac se adapta. La adaptación. ¿Cantidad o dificultad? Dificultad. En esta nave, lo verde vivirá por siempre. Como copia digital, no será real. La naturaleza es información. Se puede almacenar sin perder fidelidad. Ese es Brainiac hablando. Hora de sacarlo de tu cabeza. Lo verde necesita su guardián verdadero. Debería interrumpir su enlace con Brainiac. Las ondas cerebrales de Firestorm cambian, pero no puedo ver lo que le sucede a cosa del pantano. Jason, profesor Stein. Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza. Como si hiciera falta. ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac. Firestorm nos llevará a tierra firme. Repórtate con Hal. Necesitará ayuda con los betas de Brainiac. Suena un trabajo para Firestorm. Buena suerte. Nada de Brainiac. ¿Dónde está? No sé. Las paredes de la nave tienen plomo. Bruce Wayne de la Tierra, Kal-El de Krypton. Sus peleas tienen eco en el universo. Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever. Los señores del orden han permanecido neutrales, pero ahora han escogido a... Para lo que sirvió la magia, yo me encargo de esto. Seguiré buscando a Brainiac. Brainiac logrará lo que no lograste. Calmará el caos de Gótica. Pero para que lo logre, tú debes morir. No rindo cuentas a tus señores del orden. Me encargaré de él. Pero odias la magia. Ya veré. Yo seguiré a Brainiac. Siempre te he respetado, Destino. Pero Brainiac no puede destruir mi hogar. No de nuevo. Tus fechorías precipitaron su llegada a este planeta. A Brainiac le dio curiosidad cuando acabaste con los Green Lantern. Ahora vino a salvar a la humanidad. Del caos que tú desataste. Yo forjaré mi propio destino.
dioses se han ido. Se acabó, Kent. Perdón por atacar. El casco me lo ordenó. Ya no pueden darte órdenes. Ambos desafiaron el destino. Cortejaron el caos. Pero ahora, verlos trabajando juntos de nuevo, mantengan el orden, o los señores se impondrán. Si no es a través de Brainiac... Hasta un ser mágico como el Doctor Destino reconoce mi superioridad. Con el tiempo, el universo seguirá mi plan. No, si te detenemos. No ofrezco más que liberación. Su ambiente está envenenado. Su civilización ha acabado con sus recursos. El fin de la Tierra ya no se puede revertir. Encontraremos una forma. Siempre la encontramos. La Tierra ya no tiene tiempo. ¿Dónde está Kara? La están viviseccionando. Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes. Permíteme darte una buena demostración. Yo tengo tu fuerza, pero tú no tienes mi inteligencia. Eres un simple kryptoniano. He matado a miles como tú. Eso fue por Krypton. Los ataques de la flota lo están debilitando. Pude sentir que perdía fuerza mientras peleábamos. Bien. Eso hará más fácil separarlo de los betas. Aquí Batman. Brainiac cayó. El interruptor funcionó. Los betas se están apagando. Lo logramos. Encontremos a Kara. ¿Qué pasa? La mente de Brainiac es la unidad de la nave. Al parecer no tiene un sistema de respaldo. ¡Si caemos! ¡Todas las ciudades preservadas! Destruidas. Clark, espera. Tú lo dijiste. La nave está controlada por puro pensamiento. Esto podría matarte. Suena un trabajo para mí. Thank you.
Crea un bucle. Pon la nave en piloto automático. ¡Intento! ¡Mi nave! ¡No destruirán mi conexión! ¡Abandonen mi nave! Te arrepentirás de eso. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. Tú lo dijiste. Soy persistente. Debemos sacarte de ahí. Aún no. Las ciudades. ¿Estás bien? Creí que era muy tarde, pero puedo sentir el latido de Atlantis. Deshicimos el trabajo de Brainiac. No todo. No pude salvar a todos. Algunas ciudades siguen en la colección. Otras se perdieron. Fueron borradas de la memoria de la nave Metrópolis. Ciudad costera. Pero aún podemos salvarlas, ¿no? ¿A Carol? ¿A mi familia? Lo siento, Al. Primero Krypton, luego la Tierra. Ningún mundo debería sufrir esto. Clark, no. Aún si aceptara que debe morir, no puedes. Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades. Claro que no. Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá. O podríamos perder más ciudades. Bruce tiene razón. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro. Esto no es distinto al Guasón. Si lo mataras, podríamos... Nunca fue sencillo, Diana. Sí lo es, Bruce. Metrópolis y Ciudad Costera desaparecieron. ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¡Mis poderes! ¿Cómo? Kryptonita dorada, cortesía de Firestorm. Levántate, Cal. Agáchate. Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente. Esta locura debe acabar, Bruce.
Atlantis debe estar al día con la época. Estoy cansado de pelear contigo, Arthur. Batman sabía que lo estaban traicionando. ¡Debemos irnos! No hay escapatoria. ¿Deseas fallar? Que así sea. Regresa a Kandak, Adam. Si te quedas aquí, te enjuiciarán. Tendrías que capturarme, Batman. Y ya te subestimé por última vez. Toda esa sabiduría antigua. Perdida. Supergirl, ¿dónde estás? Me están siguiendo. Llévalos a la... Nos llevó directo a él. No es casualidad que nos hayas traído. Claro que no. Le advertí acerca de Diana, pero no creí que tú me traicionarías. Esta es la última vez, Bruce. No más secretos, no más artimañas. ¿Artimañas? Yo no desperté los peores temores de Clark. Para calmar al mundo, Cal necesitaba acero, no compasión. Pero no trajiste la paz. Comenzaste una guerra. Tu guerra se terminó. Pelear contigo en el mismo bando fue como en los viejos tiempos. Pero ambos sabíamos que terminaría así. ¿Recuerdas esa noche? Cuando me dijiste que Lois estaba embarazada. Ya lo sabías, antes de que te dijera. Era un lindo recuerdo. De una vida pasada. Extraño quienes fuimos. Yo también. ¡Desiste, Bruce! ¡No puedes ganar! Tú más que nadie lo sabe, Clark. Yo nunca desisto. Estará desmayado un rato. Lo siento, Kara. ¿Por qué?
No pude salvarlo. Kara ya es seguro. Aún sin mis poderes, la zona fantasma no me retendrá. Regresaré. Estaremos listos. Desearía que... Éramos familia, Kara. Aún lo somos. Espero que algún día lo veas. ¿Estás bien? No. Este símbolo debería dar esperanza a la gente. Él logró lo opuesto. El significado de ese símbolo depende del que lo use. Cuando Clark y yo fundamos la Liga de la Justicia, no gobernábamos a la gente. La protegíamos. Así de simple. Tal vez el mundo...